Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Unos y Ceros Podcast. Yo soy Raymond. Estoy con mis compañeros Javier Ruiz y Pablo Ruggirello. ¿Cómo va, gente? Buenas noches, pues estamos grabando de noche. Hoy estamos grabando de noche. Sí, casi siempre grabamos de noche. Sí, o por la tarde. Pero yo saludo para todos los horarios porque no sé, buen momento sí. Era la palabra que me olvidé de decir. La que me olvidé de tirar, que es la de siempre, ¿no? En cualquier momento que nos estés escuchando, que estés bien. ¿Cómo andas, Pablín? Los técnicos somos nocturnos, digo, ¿no? Es el momento de mayor productividad. Y los vampiros de la tecnología. En mi caso es cuando no me están hinchando los usuarios. por eso lo digo. Si te querés poner... El momento de concentración que podés resolver. Sí. Más allá de cómo tenemos la cabeza nosotros, que por ahí nos vamos a costar y seguimos pensando en la solución de los problemas de los equipos. Bueno, pero si quiero implementar una solución, me van a interrumpir. Y si me quiero poner a soldar algo, me van a interrumpir. Entonces está medio complicado. Vivís interrumpido. ¿Cuántas veces te fuiste a acostar y se te acordó la solución? Ahí recordaste la solución de un equipo que había quedado y que me levanto o sigo durmiendo 3, 4 horas y me levanto después. Eso hay un meme. Pasó. Y lo escuchamos hoy en una charla, Javi, a eso también. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hoy, ¿dónde estuvimos, Raymond? Hoy estuvimos en el FLISOL, en la Universidad Nacional de José C. Paz. Fuimos a chismosear un rato. No le voy a sacar el mano a mi universidad, pero no era un FLISOL propiamente dicho. Sin embargo, las charlas estaban buenas. Sí. La que alcanzamos a ver entera, porque fuimos tarde, vale decirlo, era una sobre todo el software libre que tienen implementado, todo, excepto las máquinas terminales que son Windows, todo lo demás es software libre. Desde la boca del ISP hasta la boca de red de la máquina, es todo software libre. Entra por un pfSense, un firewall, que hace múltiples funciones, y todo entre medio también, todo software libre. Entonces, ¿cómo se llama el profesor que dio la charla? Sergio Torres, muy bueno. Yo cuando terminó la charla, que se extendió un poquito más de lo que duraba, le fui y le di la mano y le dije, la verdad que excelente. Mi futuro profesor de programación. Y te dijo, el año que viene te tengo a vos, te dijo. En realidad es a partir de agosto, sí, Javi, a partir de agosto. No, estuvo muy buena esa charla y tengo un par de preguntas para hacerles a ustedes, muchachos, en el transcurso del programa con respecto al FLISOL. Hoy Raymond iba a ser, qué bien que viene esto de que charlemos de FLISOL, porque hoy va a ser tema libre, ¿no? Justamente como el software libre. Claro. Esta es la continuación de la canción del software libre. La canción del software libre parte 2 sería esta. Pero charlando de acá es donde de no FLISOL. Lo idolatramos a Stallman, sino que le empezamos a sacar el cuero. ¿Se puede o no se puede ser libre? No. Quédense en este capítulo y lo averiguaremos. Y bueno, como dilucidar. Y como ven, no está Migue, hoy lo reemplazamos a Migue por Pablo. Nosotros somos así, vamos reemplazando. ¿Cómo reemplazo? Sí, porque no nos convenció Migue el último episodio. Te dijo segundo, Pablo. No, al contrario, traje... Ah, para vos, Migue, estás escuchando. Traje algo mejor hoy, Raymond, ¿eh? El otro pobre. El cartel con el nombre y No, y en el grupo de WhatsApp Migue dijo en un momento, yo ya sé que me van a sacar el cuero porque no voy a estar, me dijo. Migue no se puede reemplazar. Esto es así. Todos dependemos de Migue, acuérdense. Claro. Es la página después, se nos queda todo. Sí. ¿Tenemos algunas noticias, Raymond? Sí, tenemos noticias. A ver, ¿querés arrancar vos con la de...? Yo arranco. Viste que a mí me gusta ponerle nombres locos a mi noticia. Tengo una noticia, no sé cómo buscar, voy a arrancar con la del robot. Y a mi noticia le puse así: Sarah Connor tenía razón, la invasión ya comenzó. Y comenzó en la Argentina. Si digo Sarah Connor, Terminator es algo que seguramente vayan a relacionar. Seguramente vieron ustedes que son informáticos, vieron la noticia de Big Dipper. Ya está a la venta acá en Argentina, hay un robot humanoide. ¿Lo vieron? ¿Vieron las propagandas? ¿Pudieron ver algo de eso? ¿Peso o en dólares? No, y estás en dólares y estás resaladito. No, olvídate, no lo vas a poder comprar para planchar, para nada de eso, olvídate. No me sirve. Lavar la ropa. A mí no me alcanza para la plancha directamente.
Ni siquiera la aspiradora podemos tener, che, la aspiradora. Claro, automática. Son una porquería esas aspiradoras. Yo las estuve viendo y dije, ¿qué? Porque, ¿el, bueno, por el robotito? Las que se venden acá, ¿no? No estoy hablando de una Rumba, ¿no? La Rumba, acá. Las que se venden acá son una... No puedo decir, son una porquería. Acá son, y bueno. A nosotros de Argentina nos llega primero lo más berreta y... Tiene tres cepillitos de dientes giratorios que hacen así... Hay un enano adentro. Somos así, boludo. Bueno, la empresa que está importando robot acá se llama Big Dipper. Obviamente no se fabrican acá, no podemos fabricar un alfiler. Lamentablemente Argentina todavía está en ese proceso de... Somos más una empaquetadora que fabricante. Ensambladora. Ensambladora, de hecho ensambladora. Dije, sí, es verdad, ensambladora. La empresa se llama Big Dipper, es una empresa de seguridad. Bueno, si ustedes se meten en la página de bigdipper.com van a ver que tienen cámaras, no sé, tienen armas no letales, armas de defensa no letales, alarmas, todo lo que es... Seguridad electrónica, lo que se dice. Customización y seguridad electrónica, todo lo que tiene que ver... Bueno, y ellos empezaron, son la primera empresa en Argentina que empezaron a comercializar los robots humanoides, porque obviamente hay algo de robótica para comprar acá y proyectos para fabricar, pero robots humanoides de seguridad, que se llama, lo tengo anotado acá porque no me acordaba, H1, el robot se llama H1 Unitree. Obviamente son fabricados en China estos robots. Miden 1,70 m. ¿Vieron imágenes del robot o algún video? Si no, estoy viendo la noticia. Bueno, no, a mí me asustó. Bueno, a mí me asustó un poco porque tiene no tiene manos, tiene como dos bolas medievales de castigo. Usted, para que la gente que nos está escuchando en Spotify se haga una idea, tiene como esas bolas que usaban en el medioevo con pinches en la punta. Los mazos. Los mazos. Ah, pero che, tiene los perritos de... Y tiene los perritos. Black Mirror. Y con... De Black Mirror. Claro, claro. Sí, bueno, de la película Code 8. También. Ah, no. Bueno, ese lo compró, lo compró la policía de Santiago del Estero y se llama el Cabo Lugones. Esto no sabía. El Cabo Lugones. Me muero. Es el robot de la película de se pelean, esta, la de Hugh Jackman. Ah, el boxeador, ¿cómo se llama? Sí. Sí, tiene los dos, claro, muñones. Tiene dos puños, tiene dos muñones con... Hombre, pero no me acuerdo. No, Zeus es el malo. Tiene dos muñones que te pueden hacer daño, así que yo no me reiría mucho, Pablo. Porque... H1 Robot. Decí un número, ¿cuánto sale? El precio lo tengo acá porque está en la página. $167,000 sale. $167,000. Es más barato que un servidor. Pero se arregla el auto, la moto, todo, ¿no? Y un server vale un par de palos, Javi. Sí, tenés razón. Estuve averiguando algunas características del bicharraco este. Tiene un Intel i7, o sea, tiene un procesador bastante potente adentro. Calienta, che. Te calienta, la generación. Tiene algo que yo, a mí me dio gracia, porque en las especificaciones técnicas dice que te corre a 3 metros por segundo, son como 10, 12 kilómetros por hora, y creo que nosotros corremos a 20, o sea. Es rápido igual, sí. Sí, pero nosotros creo que corremos a 20 kilómetros por hora, o sea, no nos alcanza. El ser humano más rápido del mundo corre a 40, no creo que nosotros corramos a 20, Javi. Yo de mi parte, 15, yo debo correr más y este lento corre a 10. Yo debo correr más lento que el H1. Bueno. Atrapará a algunas personas y a otras no tanto. Bueno, pero yo me porto bien. Rueda araña los 6 kilómetros. Rueda. Cuando deja de correr empieza a rodar. Bueno, tiene una inteligencia. No recuerdo el nombre de la AI que tiene, pero tiene una inteligencia artificial capaz de diferenciar personas de objetos. Es un i7 de 12ava, Javi, te comento. Ok. Bien. Precisamente el 1265U. Me mataste. Tiene todos los fixes. Sí, claro. Viene parcheado. ¿Qué sistema operativo? No virtualiza ese. Y tiene... 47 kilos pesa. 47 kilos, bien. Ah, sí, me lo solté, acá lo tenía. Sí, bien, Paulín. Bueno, y tiene radares topográficos, que esto lo saqué de un video directamente de la página china que lo fabrica, que porque, claro, se usa también para investigación, minería... los perritos también tienen radares topográficos. Para búsqueda para meterse en agujeros, rescate, claro, exactamente. La verdad que me parece muy bueno. Alguna vez dije, ¿cómo me gustaría ver un robot en Argentina? Siempre digo, uno de mis sueños sería ver que colonicemos otro planeta. No la Luna, otro planeta. Es decir, loco, pusimos una casita en Marte. Esto para mí es un sueño, boludo. Es decir, ya tenemos un robot en Argentina. Igual, Javi, ¿lo viste? Hay un video abajo que está de linkea a YouTube. Sí. Camina, te da medio creepy como camina. Sí, está como. Hubiera roto los ligamentos cruzados, sí, o lo de las dos rodillas. Sí. Preferiría un Atlas. Preferiría el Atlas. Pero. Presión, te digo.
Sí, bueno, a ver, no vi ningún video, no encontré ningún video de este bicho haciendo vigilancia, pero me imagino que es más para alertar de prevención, que debe ser más de prevención que de para otra cosa. Vale, o sea, mira, vos ves un es para hay un chino que lo está pateando en el video. Sí, vi el chino que lo patea. Igual lo patea medio de mentirita. Como que para mejorar las relaciones con la comunidad. La gente lo va a tener mejor visto que a la policía. Es que vos metes un bicho de esto en la estación de José Cepa a las 12 de la noche y aparece el... ¿Entendés? Venden el cobre. Como Robocop en la 2, que lo... Claro, viste que aparece todo desarmado. ¿Entendés? No va, pues no puede hacer mucho. Bueno, esa fue mi primera noticia. Al final, más que noticia, fue hacerle bullying al pobre H1. Y a la policía. Ahí te dejé una imagen de lo que es el Cabo Lugones. Lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo. No sabía que habían comprado. En serio, compraron un robot, un perro robot y le pusieron Cabo Lugón. El Cabo Lugón es justamente se encarga del patrullaje nocturno por las calles de Santiago del Estero. Que yo creo que son de prevención estos bicharracos. O hay muchas, en Estados Unidos usan muchos de estos para desactivar bombas, por ejemplo. Hay una película, hay un par de películas, son dos, que se llaman Code 8, Código 8, Code 8. Sí. Trabajan los hermanos Amel, que uno es el que hace Arrow. En la segunda parte. Implementan estos bichos, estos robots, estos perros. No, los perritos. Y el perro es el que mata, anda matando gente por ahí. Bueno, pero en la serie que mencionó Pablín, en Black Mirror. Hay un capítulo donde son letales directamente. A ver, no está muy lejos esto, no estamos muy lejos de mandar estos tipos de robots a la guerra, ¿eh? Ojo, yo no lo veo tan lejos. Espero que antes de ponerse a gastar plata en eso, lo manden a un planeta, no sé. Alguna de las lunas de Júpiter, no sé, hace investigaciones importantes con esto, ¿no? En vez de. He visto que desactivan bombas. Estos tipos perritos así, he visto que desactivan bombas o entran en cañerías o cuevas, lugares rescates. De difícil acceso o peligrosos para los seres humanos. Sí. O llevan primeros auxilios. Claro, sí. Situación de derrumbe y eso. Yo tengo la mentalidad podrida y digo, no estamos muy lejos de que los utilicen también como armamento. Estoy casi seguro que. Ah, dijiste podrida, yo pensé que no estamos lejos de usarlo para otra cosa también, digo. También. Sí, también. Sí. No va a faltar quien le haga falta compañía, perrito. No. El H1 estoy pensando. Y el perrito también. Hay de todo. Hay gente para todo. Claro. No tenés que editar, boludo. El XXXH1. Eso hace otra versión. Triple XH1. Que nadie vio Futurama. Tema libre. Dijimos tema libre. Nadie vio Futurama acá. Dijimos tema libre. Dijimos la mente podrida, pero no tanto. Venimos a hacer un programa de computación cuántica y mira, estamos hablando del. El tema de la autonomía del bicho este, ¿no? Porque debe. Ahí lo vi las luces de batería que tienen. No sé si vos viste, Pablo, la imagen. Ahí tiene la carga de batería, ¿lo ves? Todas verdes. Abajo. Y no, y la especificación está. En las costillitas. No anoté, perdón, no lo anoté eso. 67 volt. 0, kilowatt hora. 0,8. No, hay algo mal ahí en ese dato. Porque 68 haciendo que. Claro. Pero si lo pones a correr. Bueno, no importa. Voltaje no importa. Máximo 67.2 volt. Estándar sí. Dual batteries y estándar dual cargadores rápidos. Fast chargers. Esta noticia solamente la elegí para tirar la bronca a Javi. Habla cerca del micrófono, ya, esa es la bronca mía. Esta noticia solo. Sí, yo me lo comé de 10 veces ya, porque te lo escucho acá y. Habla. Esta noticia solo la elegí para tirarte la bronca a vos, Javi. A ver. Resulta que la comunidad europea le está tirando la bronca a TikTok, tu aplicación favorita, Javi. Re TikToker el chaval. La comunidad europea, mejor dicho, amenaza con suspender la nueva app TikTok Lite por ser tóxica y adictiva. Le piden pruebas de seguridad a la nueva aplicación de TikTok, que fue lanzada en pruebas ahora en España y Francia, y les paga a los usuarios a cambio de ver videos. Entonces, bueno, ustedes se imaginarán que acá viene toda una temática que es polémica. Y ahí se saltó la comunidad europea a meter la garra. Y lo de tóxico y adictivo les llegó tarde a la cabeza. Para. Gente porque... TikTok o Twitter, dijiste, porque no, tóxico y adictivo. Lo que pasa es que, claro. No, lo que, pasa es que no te podían acusar de nada hasta que no empezás a pagarle a los usuarios. Y algo debe haber con China también. Obviamente. No, decilo, no hagas señas, Pablo. Decilo, obviamente. Comprometete. Sí, lo de tóxico y adictivo es una excusa. Facebook fue una de las... Esto que lo acusan a TikTok siempre fue Facebook así, o sea. Twitter acaba de decir Pablo. Bueno, Twitter es lo más tóxico que hay. Claro.
Lo que pasa es que se segmenta por edades. Twitter por ahí es todo el mundo y más jóvenes, ¿viste? Facebook somos los más viejos que estamos. Los dinosaurios. Medio rancio, ya estamos medio rancio ahí en Facebook, ¿viste? Una vuelta leí un pequeño documento de... No me pregunté de qué universidad, pero una universidad tipo Harvard, esas de prestigio, decían que la acumulación, la bronca acumulada en TikTok también deriva en no poder expresarte lo suficiente por la limitación de caracteres. Viste que Facebook te permite poner un wall of text, como le dicen. Claro, es TikTok, en Twitter. En Twitter, perdón, yo qué dije. Facebook. TikTok, viste que TikTok también es bastante limitado con el tema de los lo que textos. Pasa es que TikTok es más imágenes, ¿me entendés? Sí, más video. Sí. Pero es lo que decís vos, es en Twitter, esa bronca acumulada desde también de no poder expresarte cuando estás enojado en un wall of text como lo harías en Instagram, en Facebook, decir. Pero vos fíjate que es la predisposición también de uno, porque cuando vos agarrás TikTok, voy a mirar unos reels, ¿viste? Empezás a mirar las boludeces que se graban y lo que hacen, y vas pasando, y por ahí te consumiste, no sé, 50 reels pasando, ¿viste? Mientras que vas mirando algún comentario por ahí, sí. Pero en Twitter no, en Twitter es como que entras y ya buscas bardo, ya sabés que va a haber bardo, ¿viste? En alguna noticia. Te genera, ¿no? Twitter, ¿no? Claro, el icono detrás, Twitter entras a ver quién quiere pelear. Sí. Ya hay una noticia, ¿viste? Que... Y empezás a scrollear. Y no empezás a mirar los comentarios a ver cuál es el más ácido, ¿viste? O el más bardero. Porque es como que la cabeza se predispone a eso, ¿viste? Mirá, en TikTok yo no soy. Vos lees algo y decís, a ver qué dice la gente. Claro, ¿viste? Que entras con esa predisposición. Es con un pibe, un amigo Matías, agarramos y me manda un video X que por ahí nos interesa luego. Pero ¿sabés lo primero que me dice el chabón? Mirá los comentarios. De verdad, ¿eh? Todo el mundo, sí. Y hay un despelote en los comentarios. Mira el video, mira los comentarios. Y Facebook es el geriátrico. Vos entras a pelear con gente mayor, ¿viste? Porque vos entras ahí y decís, me voy a Facebook, me tengo ganas de pelear con... Gente que habla sin saber de lo que habla muchas veces. Facebook porque Facebook. No son del palo de la informática el 90% de los facebookeros. Facebook se está muriendo. TikTok también, ¿eh? TikTok hacen un pequeño reel o lo que fuera y, ¿viste? Que saltan todo a opinar y... Nadie sabe nada, pero todos opinan, ¿viste? Hablamos en uno de los primeros programas, si no me equivoco, fue en el primero, Javi, que dimos la noticia de los NPC humanos. Sí. Y de cómo eso fomentaba el comportamiento idiótico. Se les pasó un poco, ¿no? Con ese, creo que quedaron los pro nomás, ¿viste? Creo que no. Pro, si se puede. ¡Ay, ser. Pro! Bueno. NPC pro. Justamente esa es la excusa de la Comunidad Europea, de la Comisión de la Comunidad Europea, que dice que, bueno, que... Es posible que TikTok haya lanzado sin evaluar esta aplicación TikTok Lite, sin evaluar el riesgo de para la salud mental de los adolescentes, el comportamiento adictivo, en fin. O sea, bombardeo de endorfinas continua. Si es por fomentar comportamiento idiótico, esa estructura, el ejemplo de los NPC humanos. Esa estructura yo creo que está en Facebook, en Instagram, en Twitter, o sea, en toda red social. Sí, y antiguamente en los foros había foro bardo. Sí, dice foro bardo. Ahí sale el término. Claro. Sí, nosotros somos que posteaba algo solo para ver el mundo arder. Nosotros somos de la época de leer cosas en los foro bardo. Yo recuerdo Taringa. Se armaban lindas en Psycho FXP. Bueno, yo no llegué, pero yo me acuerdo ver los comentarios de ciertos posteos de Taringa y eran tipos que vos decís, si todos se cruzan en la calle, se mata. Foro bardo posta. Pero con respecto a tu noticia, yo opino que hay una bronca con TikTok. Hay... Algo con China. Bien, sí. Para resumirlo, hay algo con China. Claro, bueno, TikTok responde diciendo que el centro de recompensas de TikTok Live no está disponible para menores de 18 años. O sea que a partir de ahí vos ya sos responsable de tus propias adicciones, sean cuales sean. De tu propio comportamiento tóxico y adictivo. O sea, no se hacen cargo. Sí. Pero avisaron que están abiertos al diálogo, que van a conversar con la Comisión Europea, con la Comisión de la Comunidad Europea, para eso, ¿viste? Nada, eso. Te dan unos puntos por iniciar sesión todos los días, por ver videos, recomendar aplicación. Sí, totalmente. Yo soy el claro ejemplo de que TikTok es adictivo porque entro al baño cuando tenía que estar 5 minutos y estoy 45. Porque estoy todo así el mundo, con TikTok. Claro, eso con Instagram, no con TikTok. Yo con TikTok. A ver. Algo que le discutía a mi cuñada, no escucha el podcast igual. Mi cuñada me decía, no, porque esa red social es una porquería. Me decía mi cuñada. Yo le decía, mira, todas las redes sociales son malas. En determinada medida, si vos abrís mi TikTok, lo único que te va a salir son informáticos. Lo mismo te va a pasar en Instagram, lo mismo te va a pasar en mi Facebook, no, en mi Facebook todo videojuego.
todo el entorno de la red social lo construís vos. Según, o sea, el algoritmo. Pero porque el algoritmo es bastante bobo, o sea, lo único que hace es investigarte, ver qué es lo que te gusta a vos y darte eso y darte eso y darte eso. Si vos estás buscando pavadas, el algoritmo te va a dar pavadas a futuro. O sea, no digas que esta red social es una pava, admití que vos ves pavadas y ya está. Pero es así, así funciona. Que sí. Es la segunda vez. Vos hiciste un clic en una publicidad y después tener el bombardeo de ese producto, de esa publicidad. En el episodio pasado hablamos con Raymond sobre esto y dijimos, qué bronca nos da la gente que no nos da like. A ver, tenemos episodios con 275 visitas. Pues está bien, es poquito. Yo sé que es poquito, gente. Sí, pero vos decís, claro, tenemos 15 episodios recién. 275 visitas, loco. Pero tenemos 7, 8 likes en los videos. Está bien, en Spotify y en la plataforma de podcast, bueno, no va, Javi, mejor. Pero los videos... Pero estás viendo el video y o sea, es muy feo lo que haces porque te llevas... Te voy a hacer una consulta, Javi. Son todos de amigos esos... Pero es peor tener menos y querer cobrar por eso. Eso lo peor. Y familiares. Pero pará, digo, 275... Sí. O sea, lo viste el video. 275 personas vieron el video y no le dieron like. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, pero es peor tener menos visita y querer cobrar. Bueno, sí, no me. Por sí. Una entrevista. No. Cállate, bolo. No puedo dar bueno, nombre, sigamos, pero. Sigamos, dale. Pero a lo que voy es. Una persona me dijo. Una persona me dijo, ¿sabes por qué no te doy like? Dice, si yo te doy 2-3 veces like a tus videos cada vez que lo posteas, después YouTube me empieza a recomendar algo que la verdad no me interesa. Me dice, me interesó este episodio, estuvo re bueno, el de DOS, me gustó que yo. Pero si yo te doy like, después a vos, o le pongo a suscribir, después YouTube empieza a tomar informática. Y no quiero informática. Claro. Por eso digo, es muy bobo el algoritmo en ese aspecto. No podés afinarlo al algoritmo, sí. No. Por eso, viste, por eso Disney. Se excede. Por eso Disney está planeando dividirse en canales. Habla al micrófono, Disney. Por eso Disney está planeando igual, dividirse muchacho, en canales. Muchacho, a ver, en vez de no hay que mendigar los likes. Esto no, lo hacemos porque Pablo, les gusta. Lo hacemos obvio, porque nos gusta. Sí. Y deja que vaya creciendo solo como todo. Va creciendo. Nos gustan los likes también. Denosles. No, bueno, pero está bueno lo que dice Pablín de que, bueno, hagámoslo porque nos gusta y listo. El que quiera escuchar, escuche. Y, claro. El que quiera darle y que le dé. Es gratis. Bien, porque va a llegar un punto en el que no nos va a entretener más a nosotros. Y cuando no nos entretenga más a nosotros, se acabó. Se acabó unos y ceros. Nosotros tenemos cuando un amigo... comercial, fue. Nosotros tenemos un amigo en común, Pablo, que está en otro grupo, no voy a dar un nombre. Pero él tiene su canal de YouTube y se desespera por los likes. Él dice, no, bueno, pero yo sí quiero que me den like. Y se pone mal. Y pone comentarios en el grupo de WhatsApp y se pone mal el chavo porque no le dan like. Che, para un cacho. Yo tengo mi humilde canal y no me importan los likes, ya lo dije. O sea, boludo, y vos tenés un pedazo de canal. Vos sí tendrías. Vos tenés, porque vos brindás información prácticamente gratuita. Vos tendrías que tener muchos likes. Pero a yo lo sí hago por gusto. Como le contesté a muchos de los que me critican o me bardean, porque siempre está el bardo primero, les contesto, yo lo hago por gusto, no lo hago porque... Porque uno me reclamó, me dice, si vos querés mi like, tenés que hacer lo que... No, ay, pero ¿quién como yo quiero. Metete el like en el bolsillo, amigo. Está el comentario ahí. Si no le querés dar el like a Pablo, vení a darnos a nosotros, Gil. No quiero. Ese tipo de gente no, que no le den like a nada. El tuyo está más pensado para el alumnado igual, Pablín. Sí, la idea era esa. A lo que yo voy con el like, a lo que yo ya es gratis, viene gratis. A lo que yo voy con el like y la difusión, porque vos sabés, si es más suscriptores, más like es más difusión. Vos decís, estás haciendo... Bueno, hoy particularmente es un programa más humorístico, pero nosotros con Unos y Cero lo que hacemos, como lo haces vos, Pablo, en tu canal también, es tratar de enseñar, ¿no? Estamos dando un conocimiento prácticamente gratis. Y vos decís, está bien, pero no esa construcción de conocimiento es mejor que sea a ladrillo, ladrillo por ladrillo sólido. Sí, obvio. Y no que sea algo comercial, que tenga un fin. Así como está perfecto. El verdadero informático lo va a valorar mucho más que si haces algo hipermarketinero y perdés, viste. No, tengo usted. Está bien, siempre es bueno tener un auspiciante o alguien, pero ¿se entiende lo que digo? O sea, ¿cuál es el punto fuerte de Unos y Cero? La información. ¿Y cómo la dan? Ustedes. Sí, claro, esa. Y nuestro... A nosotros, muchos de las personas que nos escuchan en un rato libre, en un viajecito en el tren. Claro, lo demás viene solo, vas a ver que va a venir cuando solo. Cuando están cocinando. No. Y se ponen a cocinar. No es justamente Raymond igual una queja sobre el podcast, porque en las plataformas podcast nos va bien. Yo digo, en YouTube digo, qué loco que no hay más suscriptores, no hay más. Ya le va a llegar. No hay más likes. Ya le va a llegar a YouTube su momento de irse. Igual sí, tranqui. No, digo.
no con nosotros, no con 1 y 0, lo uso como ejemplo próximo, temprano. Digo, hay un montón de canales que yo a veces me voy a los comentarios y le digo, loco, nuevo suscriptor, no me importa de qué, ¿no? Digo, nuevo suscriptor y te doy like y tu canal debería ser más conocido. Yo sé que después el algoritmo me va a bombardear con eso, pero digo, estás dando un conocimiento que está buenísimo, gratis, porque no pedís nada. Lo hago mucho con los profesores. Y a mí me gustaría que eso sea más masivo, porque es educativo. No, ¿qué es lo masivo? Los NPC. Lo boludo haciendo NPC. Es como, dale, bueno, esa es nuestra sociedad. ¿En serio somos eso, hermano? No es toda nuestra sociedad. Por eso te digo, nosotros tenemos el público que merecemos. No, ya sé, pero hablando en general, una gran parte de la gente prefiere un tonto haciendo de NPC. Bueno, perdón. Salimos los 30. Se murió Pablo. Neta, y vas a ver cómo recibís like y va a explotar el canal. Ah, claro. Podríamos, ¿eh? No creo. Mira, la gente no nos ve, yo estoy con campera porque tengo un frío, pero... Dislike. Por eso no salimos con cámara. No, pero se entiende, o sea, si vos apuntás una cosa, está bien así, va creciendo sola. Todo, tiempo al tiempo, es todo orgánico. Entonces, la red es orgánica, internet es orgánica. ¿La conclusión es que esto es una bronca de la comunidad europea con China? Sí. Es lo que estamos pensando. Sí, totalmente. Ah, qué buena la noticia de Raymond. Pobre, lo de porque TikTok es igual de tóxica y adictiva que cualquier red social. Sí. Y denos like, carajo. Voy con mi última noticia, súper rápido. ¿Se acuerdan la película de Wesley Snipes y Stallone? Que decía, ¿cómo se llamaba? El Demoledor. Él decía, ¿cómo se llamaba el protagonista? El personaje de Wesley. Simon, decía, Simon dice. Púdrete. Bueno, Google dice. Ya nadie más morderá tu galleta. Yo creo que ni se imaginan de qué va la noticia, ¿no? Con no, ya nadie más. Ya nadie más morderá tu galleta. Con las cookies. Me abrió la cabeza. Eso, exactamente, con las cookies. ¿Qué va a hacer Google ahora? A ver, no está implementado, lo están implementando. Y lo que entendí de lo que leí de Google es que van a empezar a encriptar las cookies. Está en inglés la noticia, por eso dijo la noticia. Es claro. No, igual la traduje, pero entendía. Ah, quiero decir algo, Pablo. Estoy practicando inglés con Raymond. O sea, le mando audios en inglés. Imagínate, pobre Raymond, me está fumando. En Paraguay English. Bueno. Es como, o sea, ¿vos estás seguro? Bolita. Eso editalo. No, es como una especie de aborigen. No está mal decir aborigen, pero tratando de hablar inglés. Bueno. La idea de Google, déjame que yo acá me resumí unos puntitos, es, claro, para evitar este robo, porque se está volviendo masivo el robo de cookies por el tema de que muchas veces en las cookies está la información del inicio de sesión de tus cuentas. En algunas entonces, está lo la que, Mac del dispositivo. O sea. Y encima, claro, exactamente. Tenés, así a rasgos generales, para no marear mucho a la gente, tenés información muy sensible en algunas cookies, no en todas. Algunas tienen datos muy tontos, pero hay otras que tienen directamente tu contraseña, tu usuario, los datos de inicio de sesión de un montón de cosas. Bueno, lo que va a hacer Google es encriptarlas. Por lo que pude entender. ¿Cómo se llama este método? Se llama Google DBSC, Device Bounce Session Credential. Por eso mencioné lo que estoy aprendiendo inglés con Raymond. ¿Lo pronuncié bien, Raymond? Device Bounce Session Credential. Device Bounce Session Credential, sí. Y acá me dice un apartadito para no olvidarme. Dice, funciona mediante el uso de criptografía. Van a encriptar las cookies. Si no estoy entendiendo mal, toca el TPM. O sea, requiere de un TPM. Eso yo no me lo anoté acá, o me lo salteé, o no lo entendí, porque como te dije, leí la noticia en inglés. Funciona mediante el uso de criptografía. O sea, al parecer va a encriptar una parte de la cookie, no va a encriptar toda la información. Porque si mal no recuerdo, en algunos casos existe una cookie pública y una privada. Raymond, vos que la tenés más clara con así eso. Es, sí. Bueno, al parecer la que va a encriptar es la privada. Yo siempre dije que hay dos cosas que son fascinantes en lo que es el tema de la ciberseguridad, que no sé por qué no lo implementan a niveles globales, debe ser muy caro, que una es la encriptación, es fabulosa la encriptación, sí. Y la otra es los datos biométricos. Lo que pasa es que la clave de encriptación de una cookie, por ejemplo, nadie hoy en día pasa contraseñas en texto plano, o sea, no te van a sacar la contraseña... No, Raymond 2023, sino que se va un texto larguísimo en base 64, base 128, lo que sea. Sin duda. Igualmente son robables, o sea, te pueden llevar ese texto en base 64 y es desencriptable.
Lo que quiere hacer Google es grabar la clave de encripción en el TPM de la máquina. Con lo cual, el único dispositivo capaz de desencriptar esa clave y iniciar sesión sería el que creó la contraseña y asimismo la clave de encripción. El equipo de... Sí. No rompamos la bola con los TPM. Es que te quieren poner en la... Sí, es así. Cada vez que tocan algo de ahí, después tenemos cada quilombo, el hardware. Y no te vayas a querer olvidar la contraseña. Por eso te estoy diciendo. Nos pasa con el tema de conectar igualdad. Olvídate la contraseña. Por Dios. Acá estamos los que hacemos hardware. Estamos lejos. No todos los usuarios entienden y están... No, discúlpame. Lo que pasó fue que te olvidaste la contraseña. Está grabada en el TPM 128 bits. Estás al horno. Yo digo que estaría bien con un dispositivo de hardware que vos... Un USB, ¿no? Una llavecita USB. Un token. Vos querés un token. Claro. Yo digo, bueno, si yo elijo hacerlo de esta manera, yo meto mi token USB, dale, poneme la clave de encriptación acá, me lo llevo en el bolsillo. Si se moja, si se rompe. Pasa que el software de los tokens es carísimo, boludo. Otra cosa por ahí son los datos biométricos. Ahí es cómo usan los celulares, segundo factor, claro. Bueno, pero parece que... No lo anoté acá, pido disculpas, pero parece que hay formas de romper el MFA y por eso quieren pasar directamente a encriptación de cookies. Claro, porque las notebooks ya no incorporan hace años que los tenían. ¿Por qué todo no incorporan un lector de huella digital o algo? Claro. Son de alta resolución. Lo mismo pasa con las cámaras. No, el reconocimiento facial no. O sea, le pones una foto delante mía, una foto mía delante de esta cámara y te abre la sesión. Subió un poco el nivel, como los celulares. Aplica eso, que ya está desarrollado, ya está probado. Claro, son fallas de ellos, ¿no? Y tenés por lo menos un nivel más de seguridad. Vamos a probar esta otra cosa, que es meter mano al TPM, dale. Claro, sí, es muy rebuscado. Ya veo, desarmando este equipo buscando TPM virgen en Mercado Libre. Pero aparte, ¿sos demasiado idiota? Acá traemos la solución. Vas a estar más preso. Más preso y después nosotros los técnicos vamos a estar con el cómo hackeamos el TPM por hardware, soldando cablecitos y llevándolo a un lector. Claro. Buscando la key, ¿viste? Para borrarla, editarla. No, basta, boludo. O mirando los datasheets de las motherboard para ver qué resistencia corremos. Claro. Me voy a tener que hacer... ¿Con cuánto se alimenta este TPM? Si le meto 3,3 lo quemo, ¿viste? Claro. Sí. No, y vas a tener que modificar el CH341 para que funcione con ese. Modificación va para el CH341. No, gente, va. No, si no tenés que comprar el otro, viste, que te sale en dólares y lo traes por eBay, viste. Que no. Vale 180 lucas, creo. Que nunca podés comprarlo, viste, porque yo todo dice, no, tenés que usar este que es el mejor. Y yo trato de comprar y vos te. La FIP, la aduana, todo te para, viste. Y además, no quiero ver más video de un muchacho que hace videos de Instagram que se queja del trabajo de otros técnicos. Miren cómo sacaron el TPM. Acá nosotros somos capos en Nodu. No, basta, no quiero más eso. Estoy cansado. Bueno, pero eso es autobombo. Si ese que estás diciendo son capos. Son capos, igual. Pero no, a ver, todos los capos o todos los que. Bueno, la mayoría, no voy a generalizar. Pecan de saber mucho y se ponen pedantes y no me gusta. No me gusta para nada. Yo no tengo problema, pero si tenés que tener con qué. Yo recibo equipos hechos pelotas y no ando haciendo videos, escrachando. Ay, vino de tal lugar. No me interesa. No voy a ganar. No quiero ganar plata. No quiero ganar plata desprestigiando el trabajo ajeno. No es mi interés. O sea, si yo voy a hacer Javi, trabajo. No dan igual nombre y apellido. Dicen vino de otro técnico, de otro servicio. No dicen, vino de. Pero ensucias el RU. Va, no sé, tengo la sensación, no sé, habría que hacer estadística. Tengo la sensación de que. La idea de que ellos son los únicos en los que podés. Exactamente. Confiar. Entonces la gente va a decir, es el único. Mira que lo tiene loco, boludo, pero. Vamos, Javi, vamos. Pero a ver, muchacho, porque le falta la mirada comercial a ustedes. Yo no voy a ser abogado del diablo, pero le falta la mirada comercial. Uno vende su mano de obra y vende su producto. Y el técnico es muy, nosotros, ustedes, son muy recelosos de eso. Entonces dice, yo muestro y veo cómo vino destruido de otro lado. No estoy diciendo vino de tal servicio técnico de 11... tal número de calle, no, digo, vino no, así no, no. Yo arreglo el scratch, no el scratch directo, pero estoy de acuerdo con Raymond de esto de desprestigiar al rubro, bien, ¿entendés? Está bien por ahí. Y pero si hicieron una chanchada, no está desprestigiando, hicieron una chanchada. Pero es lo que dice Raymond, es como se hacen autobombo para que no, el 90% de los técnicos son un desastre, ¿entendés? El mejor es... Muchacho, pero a ver, pongámosle
los pato en fila. Una cosa es estafar. Yo estoy usando al otro técnico para estafar. Y otra cosa es mostrar cómo viene. Si, a ver, si vos destapas una placa. Máquina, seguramente, esa máquina nueva que yo tenía que pagar, seguramente la vendía él. Claro, mira, Pablo, muchos de los trabajos que se ven por ahí que hace este muchacho, o muchos muchachos que también están en TikTok, a veces no están tan destruidos. Pasa que el que no sabe y ve sus videos dice, no, el chabón lo describe con una pasión y dice, no, nosotros somos los mejores, mira, esto es una chapa. Y yo veo y digo, pará, le falta una pista, no está destruido. ¿Por qué eso es tan exagerado? Sí, pero Javi, pero a veces muestran un reflow con un chipset de achicharrado y bueno, el chabón te dice, mirá, sí, no hagan a veces esta chanchada. Sí. Una cosa es achicharrar un chipset, también tener, no sé, el tipo usó un estaño de mala calidad y se nota. Vos lo ves y se nota. Y no por eso lo vas a destruir. Por eso, es muy delgada la línea ahí, ¿viste? Ahí la, pero no está mal mostrar cómo recibís un equipo y la reparación que vos le haces. Quizás evitando, claro. Pues yo recibí esto así. Yo sigo un coreano en TikTok, un pibito joven que hace celulares, latinatadísima. El chabón dice, bueno, este equipo vino, pero con una calma, con una paz. Todo esto, dice, perdón, Javi. Dice, para que la gente entienda que hay maneras de decir las cosas. El chabón dice, bueno, este equipo vino de otro técnico, vemos acá, dice que le falta una pieza, la voy a reemplazar. No en barra directamente Javi, pero tu al servicio técnico anterior. Tu problema es el tono, entonces. Vos sabés que... Está haciendo lo mismo. Siempre la comunicación es... Déjame cerrar esto, Javi. A todo esto, ¿cómo se entera la persona de que a mí se me rompió la bio sacándola? ¿Sabes cómo se entera? Porque yo se lo dije. O sea, yo fui honesto y le dije, mira, me pasó esto. Si yo la compraba, la cambiaba, nadie se iba a enterar. Pero bueno, yo no la compré, no la cambié, le dije, mira, me pasó esto, te la tengo que comprar y pam, papá. No, no, dámela, se la llevo a otro lado y en ese otro lado le batieron lo que se les antojó batirle. Y es, lo que sea, pasa es que ahí hubo un mal manejo también. ¿Me hubiese quedado callado? No. Ahí estamos haciendo juicio de técnico, no hay que hacer juicio de técnico, ¿viste? Y en electrónica hay una regla y es no practicar con el equipo del cliente, para eso tenés que comprar scrap. Si no sabes hacerlo, derivalo. Pero sí. Practica no con el cliente, sino con el scrap. Ese mensaje más para los técnicos que recién comienzan. O los que no saben cómo hacer determinado trabajo. Porque podés tener mucha experiencia, nunca cambiaste una bio. Sí, yo sabía levantar esa bio, ¿sí? Se me rompió. Mandalo a la hoguera ya, boludo, ya. Qué malo. Pero el que no sabe. Se cayó, Pablo, dijo, esto es indefendible, dijo Pablo. Ya está. Es que Rey tiene. No puede hacer nada frente al sincericidio, ¿viste? Porque claro. Lo trato de evitar, pero saca, ¿viste? Se quemó solo. Y entonces, ¿qué pasó con TikTok? Ya me olvidé. Ahí va. Es como ¿cómo seguimos, Huawei, ¿viste? Che, es como Norteamérica. Claro. Huawei. ¿Cómo seguimos, Raymond, con esto? No, se acabó la noticia. No, con la noticia, boludo. Sí. Hablamos así de la noticia y así de anécdotas personales, boludo. Bueno, está bueno. Listo, dale. Pero es lo que acapara también. A ver, para que me voy hasta acá. No sé, Javi, si te había dicho que Meta. Bueno, viste que yo hace un rato dije que Meta se. Dijo también Pablo, somos los viejos los que estamos en Meta, porque Meta, mejor dicho, Facebook, ya es eso. Ya es para viejos. Abrimos la cuenta en 2007, cuando salió al mundo. Y ahí estamos todavía, resistiendo con aguante. Pero bueno, Meta se renueva. Facebook, hace poquito lanzaron su sistema operativo de Meta VR, ¿cómo es? Meta OS. Meta OS, creo que se llama. Meta OS, sí. Lo compartieron con Microsoft, Lenovo y una más que no me acuerdo cuál era. Asus. Para que ahí experimentaran y hicieran algo con ellos. Y bueno, tengo la noticia de que tanto Asus como Lenovo van a sacar gafas de realidad virtual con Horizon OS, que es este nuevo sistema de Meta para realidad virtual y realidad aumentada, que viene un poco a competir con las Apple medio tarde, pero viene, las van a sacar a lo largo del 2025, según tengo entendido, y tienen un hardware como las Meta Quest 3, que sería un SoC de Qualcomm y un funcionamiento independiente de la PC, que no es lo que pasa con con las Apple. Y más barata, seguramente. Y por supuesto. No tienen manzanita, así que no cuestan tanto. Van a ser la del pueblo. Y van a tener, justo te iba a preguntar algo que dice que estoy viendo la noticia, que van a tener un enfoque gaming, me gusta. Es que el gaming
En la tecnología informática es como la guerra en la tecnología médica. Siempre pasa primero por ahí. Yo iba a ser un poco más vulgar, iba a decir que informática y videojuegos son como culo y calzón. Pero es lo que te estoy diciendo, la tecnología es que médica, sí. La tecnología médica siempre arranca siendo tecnología militar. Y bueno, y acá es lo mismo, la tecnología informática casi no solo médica, telecomunicaciones, todo, o sea, de todo ahí. Sí, GPS, sí. Tenés todo. Tenés muchas tecnologías que arrancan siendo tecnología militar. Y en el caso de la informática cotidiana, del día a día, arranca siendo gaming. Qué sé yo, la máquina que yo tengo hoy en día era una máquina gamer low end cuando salió. Ahora es una máquina de escritorio de oficina. Es una PU A8. Esto era antes un gamer low end. Ahora. Mira, yo si bien tuve personas que me influenciaron a pasarme al lado oscuro de la informática, yo creo que me volví informático por una cuestión de decir. Yo tenía mi computadora y si se me rompía mi computadora gamer, me la quería arreglar lo antes posible, ¿entendés? Entonces aprendí a repararla yo mismo para sacarla andando lo más rápido posible. Y bueno, eso derivó en ser autodidacta, después ir a estudiar y hoy estar en donde estoy, la pobreza misma. Haciendo podcast, ¿viste? No podcast, claro, ¿entendés? Esta es la de la foto, Pablo, mirá. Che, la cambiaste de color ahora. Tengo una de cada color, queda tranquilo. Ahora agarro una blanca, ¿viste? Tiene la paleta de colores. Bueno, con respecto a eso, no hay. Iba a decir, me gustan los gatos, pero no me van a. Queda mal. Me van a matar, así que. Queda raro. Veo que no les impactó esta noticia. Te voy a tirar otra. Escucha esta, Javi. Resulta que la Real Academia. ¿Sabes por qué no impactó? No, pero ¿sabes por qué no impactó? Porque. No es está innovación quemado. Eso. Claro, no es eso te voy a decir. No es innovación. Está quemado lo de los verdes. Darle media vuelta de rosca malo que ya está. Sí, estamos muy saturados con el verde. Te cuento esto que lo leí hoy en el baño. Sí. la Real Entre Academia TikTok. Española acaba de aceptar el verbo jepetear como sinónimo de pasar algo por el filtro de la la inteligencia artificial. En el barrio, o sea, es otra cosa. Voy a jepetear la tarea. Viste que pasó con googlear esto hace muchos años. No lo digas en la facultad, boludo. Sí. Sí, voy a jepetear el trabajo práctico. Sí, no, en Argentina. No estaría siendo bien usado el término. Existen herramientas para los profesores. Para que puedan averiguar si un trabajo fue realizado por realidad virtual. Eso no sé si lo sabía. Sí. El profe lo sabe. De hecho, la facultad advierte de, ojo muchacho, con el copy-paste furioso. Fíjense. La misma gente. ¿Cómo le decís a los alumnos? Tenemos sistema. No, yo los animo a que usen. A que pregunten, a que la usen, a que investiguen. No, lo que pasa es que a nivel académico, pero lo mío a nivel terciario, doy clase a nivel terciario, pero en la facultad para un trabajo académico, a nosotros, a los docentes que hacemos, por ahí yo estoy haciendo ahora la tesis, no, te dicen, cuidado acá porque van frito. A un nivel muy superior te lo ponen como que no, a ver, no copies nada porque te agarramos. Espacio áulico, sí, viste, vos está bueno que investiguen siempre, saquen los celulares, viste, hay que renovar, gente. Yo tenía profesores que te decían, celular escondido, apáguenlo, no te dejaron sacar la calculadora. O sea, nosotros tenemos edad suficiente para haber hecho exámenes donde nos decían calculadora guardada. No toques ese tema porque me recontra caliento. Una bronca, osciloscopio, toda una repisa llena de osciloscopio, llegaron, no, había un docente que se calentó, dijo no. Yo no voy a dar esto. Llegó del plan de provincia de Plata. Enviaron herramienta. Cuando yo desarmo, cada 5 años después, todos los osciloscopios ahí que le faltaban puntas ya. Digo, a veces la decisión de un solo docente te tira abajo cualquier innovación o cualquier herramienta, ¿no? Y eso te da bronca. Es muy jodido en los niveles más iniciales. Sí. Donde te ponen un estigma a un alumno y ese chico ya quedó. Y a lo mejor era que no se entendía bien con el profesor de turno, el maestro de turno. Mira, tuve una discusión con colegas docentes hace poquito y les dije, yo cuando entro al aula lo primero que les digo es, yo no lo sé todo, me equivoco mucho, los docentes se equivocan, yo como profesor me equivoco un montón, doy puntos por aquel que me corrige, que está atento y me corrige, y lo primero que digo es, hay internet, saquen los celulares, saquen la computadora, cada cosa que pongo en el pizarrón, que por ahí me puedo olvidar, les voy a molestar a alguno de ustedes para que me recuerde y refrescamos, por más que yo preparo la clase, planifico, son 10.000 cosas en la cabeza. Claro. Son muchas clases. Me pasó que estaba explicando redes, algo fundamental de redes, y me olvidé el sistema que
evita que colisionen los paquetes. Y ahora mismo, el CS, ¿cómo era? Me olvidé. Bueno, la cuestión que elige un aspirante, le digo, un estudiante, le digo, busca en internet porque no me olvidé. Se me bloqueó la cabeza. Rápido, viste, buscó y me dice, profe, es el CS. Bueno, tanto. Lo anoto en el pizarrón. Decime las siglas, anoté y ágiles, están siempre con el celular, ¿viste? Y uno de mis colegas me dice, pero no le estás demostrando que no sabes cuando entras y decís eso, como que vos sos un inseguro. Yo, mira, hace 8 años que lo aplico. Que soy humano. Hace 8 años que lo aplico. ¿Vos sabés todo? Le digo, todo sabés del área de economía, me decía este docente. Me dice, ¿vos sabés todo? Yo le repito, ¿vos sabés todo? No te bloqueas nunca, no te olvidas de la... Bueno, en informática son muchas siglas, muchas cosas. Sí. Yo vengo, trato de mostrarle todo lo que puedo en esas 3 horas que doy clase. Y te puede pasar que te bloqueas, ¿viste? ¿Para qué está la tecnología? Cuando yo empecé primer grado, pero... los maestros eran deidades. Poco menos que deidades. Y está mal eso. ¿Y qué pasó cuando descubriste que alguno de esos se había equivocado después de muchos años, que te había tirado cualquier tipo de fruta? Lo bloqueó. En cuarto grado se me enojó la maestra, se enojó conmigo. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Se enojó conmigo, me corrige siempre. Yo creo... En la reunión de padres le dijo a mi vieja, me corrige siempre. Entonces mi vieja me preguntó, sí, bueno, pero escribió voz, de la voz de hablar, con S, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y yo sé que a la mina... No, está bien. Ahora que tengo 40, sé que a la mina se le puede haber escapado, porque no lo hizo de bruta, pero que tanto te va a molestar que te corrijas. Yo creo que lo que no le tiene que pasar a un profesor es olvidarse de la idea, pero de las siglas. El concepto es lo que importa, de que va a ser, no el nombre. O sea, me puedo olvidar. Yo no me acuerdo las siglas del colisionamiento de paquetes, yo tampoco me lo acuerdo. Pero si entendés cómo explicarlo, y además lo estás explicando bien. Me parece, Javi, que el... Claro, el miedo. Los impulsás a que googleen ellos, qué sé yo. Claro, o sea, ¿para qué está la tecnología? Hace rato que el profesor dejó de ser la fuente de conocimiento en el aula. Nosotros ahora acompañamos el proceso internet, que hace el estudiante, ¿entendés? Sí, nos sí, tenemos sí. que parar no a la par de ellos, sino como una guía, pero siguiendo el camino del aprendizaje. No somos más a la fuente, che, van a hacer lo que yo digo, lo llenás de TP, ¿viste? Hasta el cansancio de trabajos prácticos, y das el pizarrón y dictás de boca, ¿viste? Anoten lo que voy a dictar. No, yo no hago eso. Eso para mí es terrible. De memoria. No, olvídate, pero se sigue, porque el docente, su formación, sigue recorriendo a lo seguro. Sí, eso mismo. Puse CS y me olvidé, ¿viste? Me olvidé la... Le digo, buscalo, busquen. Ojo, la fuente, le digo. Gracias, mi amor. ¿De dónde lo trajiste? Creo que lo trajo de Professional Review, ¿viste? Una de los sitios de revista tecnológica. Le digo, bueno, ese es un buen sitio. Claro. Revisalo, pues es un buen sitio. ¿Entendés? Yo me corro de soy la fuente, yo haga todo lo que yo digo, soy el rey dentro del aula. No soy ningún rey, le digo. Estamos todos juntos. No, rey. Estamos todos juntos. Sí, soy el rey. El rey, mamá. Hay una romantización de ciertas imágenes, como cuando te decían... esto es re común. Mi papá me lo decía, vos a un policía no le tenés que tener miedo, le tenés que tener respeto. Pero hay una romantización a veces sobreexagerada de un montón de cosas. Dice, no, él es el profesional, él tiene que saber todo. Y si no lo sabe, es motivo de vergüenza. No es así. Claro. Yo creo que aparte, Javi, a vos creo que compartís el sentimiento que tengo yo, que es ya la imagen de autoridad. La autoridad se construyen con el respeto que vos tenés por tus estudiantes y el respeto que ellos te devuelven a vos. También. Más allá de que te la imagen, es la imagen de autoridad no es van a hacer lo que yo digo y nadie va a respirar en el aula. Nadie sabe lo que eso yo no sé. Es autoridad. Claro, ¿viste? Pero y son hay todos unos, ¿viste? Energúmenos que no saben nada. Hay profesores que lamentablemente son así, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Eso, o eso que lo venimos arrastrando desde antes de la reforma universitaria del 18. O sea, estoy hablando, no quiero decirlo, pero... Estoy hablando de ingeniería. 1900, ingeniería. Ingeniería. Sí, totalmente, totalmente. Escúchame, Raymond. Sigue dando. Hablando de ingeniería, no tiene nada que ver, no sé ni cómo conectarlo. La Flisol. Hay ingenieros. Hay ingenieros del software libre. Hoy estuvimos en... ¿Cómo se dice? ¿Esto tiene aniversarios, Raymond? ¿Se hace anualmente? Se hace, ¿hay se un hace número? El mismo día. Ajá. Es un día siempre a fines de abril, sí, o a mediados, pero es siempre el mismo día en toda Latinoamérica. El festival... Latinoamericano de instalación de software libre o Flisol. ¿Y o siempre sea, es en se abril? Hizo, se hizo hoy en un PAS. Sí. Siempre es en abril. Se hizo hoy en un PAS y así mismo, al mismo tiempo, en Quito, Ecuador, en Cali, Colombia, claro, en Cava. A nivel latinoamericano.
en muchos lugares. Bueno. En Ciudad de Córdoba, en Salta, se hace el mismo día en todos lados, siempre es un sábado. Claro. Eso es lo que, digamos, lo que permanece. La fecha no es la misma. Che, ¿y algo a destacar? ¿Algún avance, algo nuevo, software nuevo, algún área nueva? Mira, lo que yo no estoy... ¿Algún LibreOffice nuevo? OnlyOffice. Me encanta. No estuve en las charlas de la mañana, que suelen ser las más interesantes. Claro, llegamos tarde. Pero un poquito tarde. Bueno, dije cuando empezó el programa, la de más destacar fue la última que estuvimos, que fue sobre... Porque había cosas, no sé. Hubo charlas que duraron 15 minutos. Para, porque quiero hablar de eso. Entramos tarde, pero entramos a una de las charlas que se trataba de... la inclusión en Linux, en lo que son los sistemas libres. Si bien entramos al final, salimos a tomar unos mates afuera y a debatir. Me encanta eso que puedo hacer con Linux. ¿Decís vos? Ah, no, no estuviste en la de Cumpi. Yo estuve. No, en la que estuvimos casi al final, que fue la de inclusión, que habló la chica. Cumpi Linux es un canal muy, muy conocido para principiantes de Linux, que se los recomiendo desde ya, más allá de las recomendaciones que hagamos hoy en el programa. Es muy buen canal y hoy estuvo Cumpi acá en la UNPAS dando una desmitificación de Linux. Una linda charlita. Yo también entré. ¿Esa la pudiste ver completa? No, entré a las 15:30. Era de 15 a 16, entré a las 15:30 y terminó y 50, así que 20 minutos. Pero siempre bien, Cumpis, siempre correcto. Se me congeló Javi. Sí, ahí volví. Sí. Se me congela inclusive a mí. Su conexión a internet es inestable. Lo shockeaste. Claro, pero quería mencionar, además de lo de Cumpi, quería mencionar esto que después debatimos con Raymond sobre el tema de la inclusión en Linux y que nos parecía incluso hasta para Tavo por ahí es exagerado. Decir. Esa duró 15 minutos. 13 minutos de claro, pero llegamos. Sí, no, pero no duró 15 minutos. Llegamos tarde nosotros. No, duró. Arrancó a las 16 y era a las 16:13 cuando salimos. No duró nada. Y con Raymond nos preguntábamos: ¿en serio? ¿En serio? Se llamaba la charla software libre y género. Y género, software libre. Y con Raymond nos preguntábamos: porque se habló de esos 15 minutos, se habló de inclusión, ¿no? Y decíamos: ¿en serio tenemos que abrir un debate? Pero tenemos que abrir un debate en Linux sobre la inclusión. ¿En todas serio? Las puertas están abiertas, claro. Parecía. Claro. Bueno, la gente no ve. Claro, la gente no nos ve los rostros, pero estamos haciendo cara como diciendo: no, y encima en Linux no. Me decís: bueno, no, es un debate chica, en otra rama de la informática. La piba pobre terminó la charla y dijo: ¿alguno tiene alguna pregunta? Y. ¿Qué? Y todos nos quedamos críticos. Éramos 45 personas y nadie preguntó nada. Claro. ¿Qué preguntaba? Es que no... O sea, yo le hubiese preguntado, pero la verdad que hubiese estado mal. Hubiese preguntado: ¿dónde te cerraron las puertas vos, hermana? Son las cosas que a mí me hacen ruido de esto de querer forzar. Estoy mordiendo, estoy tragando un veneno. Es esto de forzar, tengo que ¿tengo que hablar inclusive en una charla de Linux sobre la inclusión? Y decir: no, no tiene nada que ver, señora, cálmese, no hay problemas que enfrentamos. Estamos en un servidor acá, se puede retirar. Decía la piba. No, no. Éramos vaya a la cocina. Éramos 25 hombres y 15 mujeres. Decía, y los problemas que enfrentamos las mujeres en el software libre, yo digo, ¿qué onda? No está escrito en lenguaje inclusivo. ¿Qué problema? ¿No puede instalar algo? Como nosotros. No está escrito en lenguaje inclusivo. Claro, Linux. No, era. Le dije a Lino: no me parece un debate, y menos. No me parece que la informática sea machista. No me parece que. Ni siquiera la electrónica. En la electrónica está lleno de mujeres, que es una de las ramas un poquito más, más cerradas, duras. más elitistas de la informática. Está lleno de minas encima. O sea, justo en Linux no tiene algo, Linux. Que no tiene que ver con los gustos de cada uno, digo, más que. Y el también, género. Exactamente. Llenar un cupo por llenarlo me parece ridículo, pero me hizo más ruidos en Linux, que es un software abierto a toda la comunidad en general. Acá no se... Claro, no se discrimina a nadie. No se discrimina a nadie, ni menos por ser mujer. Después sí, a la charla en la que estuvimos completo, no me acuerdo el nombre del profesor, le vamos a preguntar a Raymond, habló de cómo era, ¿cómo se llamaba, Raymond, el nombre del profesor que dio la última charla? Que esa sí la vimos completa. Sergio Torres. Es profesor, ¿no? Sí, de ahí, de la UNPAS. ¿Te acordás que me dijo, te veo el año que viene? Te veo el año que viene, le dijo a Raymond en programación. Y el muchacho nos habló de la toda cómo está montada la infraestructura ahí dentro de la UNPAS. La verdad creo que lo dije en el primer bloque, ¿no? Desde la entrada del ISP
hasta el puerto Ethernet de la máquina, claro, todo lo que está en el medio arranca en un pfSense. Hasta el usuario, hasta el usuario final. Realidad, o el usuario final. En realidad nos explicó también que no hubo, no tienen todavía, no han tenido todavía un grupo de gente que se dedique a o tomar una distro existente e implementarla para ese, para esa terminal, o crear una distro, o simplemente yo digo siempre, estoy en contra del travestismo en las, en los sistemas Linux, pero hacer que se parezca estamos hablando de inclusión recién, hacer que se parezca más a Windows, para que sea más amigable y para que los pibes le pierdan el miedo. Sos un hereje. No me gusta. Yo le dije lo mismo. Cuando íbamos saliendo le dije lo mismo. A mí no me gusta un sistema Linux que tenga esta interfaz que yo tengo ahora, que es Windows propiamente dicho. Hola, gente de Zorin. No, pero Zorin es una belleza y no está. No, pero no es, es una interfaz GNOME. Hay muchos sistemas de Linux con interfaces muy parecidas y muy intuitivas. Aparte, si partimos de la base Windows, de que Windows le roba todo a KDE, quedamos derechos. Windows 11. Reconozcan, denle la derecha a Microsoft, que supo cómo resistir. Cómo robar. Tantos años. Después de tanto ataque, totalmente. Siendo una empresa multinacional. Pero bueno, como dijo Raymond, desde que entra, desde el ISP hasta la pantalla donde el alumno está viendo, todo eso es software libre. No, la pantalla donde el alumno está viendo es Windows. Eso es Windows. Hasta y el profesor decía, bueno, hay que hacer honesto. Claro, hay que hacer honesto. Y explícame por qué no lo pudieron desplazar. ¿Entendés lo que digo? No, pero el profesor. Él dijo eso que te digo. No hubo un grupo ahí dentro de la universidad que se ponga las pilas con una distro. Pero a futuro lo van a hacer. A futuro lo van a hacer. Es que no es una cuestión de apariencia. Ahora, si en lo secundario. No te olvides que tiene solo 12 años. Bueno, por eso. Pero si en los secundarios, en los terciarios empezamos a incluir software libre, ahí recién cambiaría la política, ¿entendés? Vos sabés que es una cuestión de política. ¿Sabés dónde tienen todo implementado a la perfección? En la intranet. O sea, ellos tienen LibreOffice, tienen todo implementado en. Pero de ahí, software libre. En vez de combatir, che, déjense de usar Windows de una pinche vez. Tienen Windows 10 las máquinas. Bueno, por eso te digo que Microsoft supo cómo resistir con su Office de porquería, como digas vos, ¿viste? Pero, a ver, hoy en día vos te sentás en una oficina y tenés Word y Excel, ¿no? Hablaba perdón, hoy uno de los asistentes a la charla hablaba hoy del aplanamiento que tienen estas cosas. Yo le digo a Javi en un tiro, dice, fíjate cómo Office es igual. O sea, antes tenía los cambios desde Office 2010 a 2013 son enormes. Y después, pero ahora. Los cambios de 2016 a 2019, 2021. Pero ¿qué más le vas a agregar? Ya está, ¿viste? Vos vinculaste con esto, con otro, lo sacaste de acá, pero está. Hoy en día Office es como el FIFA. Todos los años. Y Google mató a todos también, ¿eh? Google se está llevando una porción grande con sus docs del las mercado. Las presentaciones de la UMPAS estaban hechas con los power de Google. Sí. ¿Tenés otras alternativas? Bueno, pero el tipo la tiró desde la web. Alternativo. O sea, sí. Además dijo eso el profesor. Dijo, además, tenés muchas aplicaciones web. Ya no necesitas tener que instalar algo privativo. De hecho, incluso tenés Una pregunta hago. Hoy por hoy, ¿cuánto sale una licencia de Windows Server? Windows Server. Básico. No. Windows Server. Voy a decir que todo es el software libre. Vamos a algo privativo, vamos a algo pago. A ver, Windows Server, ¿cuánto puede ser una licencia? Hoy en día, si yo quiero hacer una pyme y quiero poner un servidor de Windows. Windows Server 2022, 2019, 500 lucas, Pablo. Claro. Bueno, ahí tenés una. ¿Por qué no? Claro. Por eso te vas al libre. Bueno, pero tenés una moneda, ¿eh? Para una pyme es una moneda, si empezás a sumar. Para una universidad también. Sí, olvídate. Más o sea, que tiene fondos no compras mucho, pero no sé. Fondos municipales. En realidad la UMPAS es fondos municipales. Ahora tiene fondos nacionales. Tiene híbridos, sí. Los dos, sí. Por eso le pusieron el nombre de Ishi. Eso, bueno, no entres. Bueno, pero ponete a pensar, armar todo. Yo dije una pyme porque pensando algo chico, ¿no? Un Windows Server. Es la primera pregunta. Todos Windows tiró en las terminales. Es la primera pregunta que tiró y yo respondí lo correcto, que fue, ¿por qué te vas al software libre? Levanté la manita y le dije, para no pagar licencia. Costos. Pero también tenés todo el soporte de Microsoft, si armás todo. Bueno, se armó el debate acerca del soporte. Tal cual como vos lo estás diciendo. Y mucha gente seguía preguntando. O adquirís el conocimiento. El técnico, vos tenés Linux. El que resuelve los problemas en Linux sos vos. El mismo usuario es el técnico, por así decirlo.
en Linux. Pero ¿entendés? cuesta capacitarlo, cuesta bancarlo. Bueno. Y más que al técnico se te puede ir por un puesto mejor ya capacitado, se te va por más guita a otro lado y te dejan banda. Vos como técnico tenés que tener ganas de capacitarte también. Porque si no, yo también. Sigo usando. Y la gente que no quiere. Y la gente que no se quiere capacitar. Hay gente que no quiere reparar nada, que quiere que. Che, mira, no me anda esto. Pago para que alguien me lo resuelva. Bueno, todo el modelo free, todo el modelo gratis de esta idea hermosa que es del software libre, se va al carajo. Un día todo. No existe más Microsoft. Existe el software libre. Entrenamos a la gente para que resuelva sus propios problemas en el sistema libre. Pero ahí va a haber gente que va a seguir diciendo, che, yo no tengo ganas de resolver esto. Ray sabe más que yo, pero si vos te pasas al mundo libre, el abanico no es tan cerrado como Microsoft y decir, bueno, tengo un Windows Server, tengo esto. Ahí es más abierto. No, tenés más sistemas, más ofimática. Entonces, claro, ¿entendés? Entonces, los ¿qué voy a instalar? ¿Qué pongo? ¿Cuál es lo mejor para resolver mis problemas? ¿Qué es lo mejor para la universidad? No, pero también los problemas son más. Porque al tener más software y tenés 15 forks de una sola suite de ofimática. Mirá, te lo estoy diciendo, no soy de la, no soy del área técnica, pero no conozco tanto. Hasta ahí conozco lo poco que hay. A eso se pero vos fijate, tenés que formar gente para que te pueda dar soporte a eso y después contratar a otros que no, es complicado también, ojo. En cambio, el otro es un mercadito que está cerrado, sale más caro, tenés soporte aparte. Bueno, eso pero pasó, bueno. Cuando vos eso pasó tenés... con Canonical. Ubuntu siempre fue gratis, la mar en coche. A partir del año 2010, si no estoy equivocado, surge Ubuntu, que tuvo otro nombre y hoy en día se llama Ubuntu Pro, que es lo mismo, sigue siendo gratis, vos te lo podés cargar gratis, pero el día que vos tenés un problema, están ellos del otro lado. Canonical. Pero pará. Gratis. Libre es una cosa, gratis sí. Es otra. Otro debate sí. Que tuvimos con Raymond. Libre es una cosa, gratis es otra. Y hablamos, yo le pregunté a Raymond algo que no sabía, que los sistemas Red Hat tienen módulos pagos. Yo no sabía sí. Eso. Es pago eso de por no sí, sabía. La licencia para instalar Red Hat ya tenés que tener una licencia. Claro. Y encima porque... otro soporte, ahora me estás haciendo acordar una cosa, vos compraste 30 computadoras de Lenovo y te vino con la licencia de Windows, ¿viste? Y no lo encontrás eso también con el software, no necesitas el software libre. Yo una sola vez tuve una licencia de Windows, miento, tengo esta también es paga. Y vos hablas con el soporte de Microsoft, no te dan pelota. No te lo resuelven al nivel que te lo resuelve, por ejemplo, el soporte de Red Hat. Vos mandás un mail a Red Hat y ellos a los 5 días exagerando, te responden con una solución. Microsoft no hace eso. Hay que ver los costos también. No sé los costos de... Red Hat es empresarial, olvídate. De Red Hat, claro, ¿me entendés? Te van a descoser. O sea, vos le pusiste medio palo que no te van a descoser. Bueno, ahí está. Por eso también. Se ramifica acá, ¿viste? Son un montón de opiniones. Porque si no, es como que siempre demonizamos a Microsoft o a Windows por... Bueno. Y no, loco, digo, a ver. Yo dejé de usar Ubuntu en el año 2000. Son años en el mercado, ¿viste? Ya saben cómo hacer las cosas. Porque, bueno, pero justamente, yo dejé de usar Ubuntu en el año 2009. Y en el año 2010, como te digo, surgió esta nueva licencia de Ubuntu que es paga, pero ellos te resuelven todo. Tiene cloud propia, tiene soporte 24/7 propio. También tiene que tener sistema de capacitación para la gente que decide instalar esa plataforma o esa nube. O sea, hay técnicos que tienen que formar en eso, ¿viste? Tiene que haber la estructura que tiene, por ejemplo, pero por eso, o sea, la competencia. Por eso el open source. Nosotros, yo digo yo, además de los estudios que estoy haciendo, estoy ahora trabajando con Savix y lo tengo que aprender. Y es un librazo. Estoy trabajando con Proxmox y lo sé usar bastante bien, no del todo, lo tengo que aprender, es un librazo. Trabajo con Docker, todo open source, no voy a pagar licencias, no queremos pagar licencias en la empresa en la que trabajo, pero así también nos tenemos que quebrar el coco, ¿eh? Por eso es que lo que no pagas en licencia, lo tenés que pagar en tiempo. En conocimiento, claro. Ese es el punto, ¿me entendés? Sí. El otro ya está, no te digo que está todo hecho, pero... Que ya lo tiene implementado... Ya está implementado hace años que está funcionando y es más fácil de aprender también. Si vos tirás un técnico que dentro de un grupo de laburo, más fácil de aprender también, de trasladar el conocimiento, ¿viste? Durante muchos años, fíjate lo que te voy a decir, es una boludez. Es una sola función, una. Una función que se llama combinar correspondencia que existe desde Office 2007. Para atrás también, bueno, creo, ¿eh? Bueno, más para atrás. Bueno, hasta 2008, creo. Combinar correspondencia, el 97 lo tenía ya. Sí, el 97, dije 97. 97, bueno. Hasta 2008-2010 no estuvo esa función en LibreOffice, OpenOffice y todas las suites gratuitas de Ofimática. No estuvo. Entonces, bueno, por una pinche función, mucha gente no usó
libre, open, etcétera. Los otros Office que son iguales o mejores a Microsoft Office. Después de ahí, como te digo, vino un aplanamiento, como dijo el compañero hoy a la tarde. Yo tengo, acabo de instalar hace dos días atrás el Office 2024 por una licencia que estaba regalando Microsoft. Tomá, acá tenés un volumen license perpetuo, joya. Lo desnudé entero, no lo encontré, no tiene, es como el FIFA. No había diferencia. Igual al del año pasado. No tiene nada nuevo. Lo único, sí, que se acabó el método de suscripción que venía porque desde el 21 hasta ahora estuvo Office 365 en el medio y era método de suscripción. Pero ahora, bueno, vos podés comprar la licencia y te quedás con la licencia. Yo, bueno, digo, me instalé esto y pensé, bueno, ahora, no sé, me van a poner otro color en el fondo, ¿no? Ni siquiera un color, ni siquiera la opción de cambiar el color. Bueno, pero porque eso están siempre forzando, viste, las nuevas versiones que tienen que incluir algo nuevo y la misma mierda, perdón. Claro, yo pero pensaba. Porque cada tanto tienen que sacar algo nuevo y lo ponen. Es la mejor comparación que hiciste es la de los FIFA, ¿viste? Claro. No, pero vamos al hardware. O sea, porque vos tenés que vender, el año que viene tenés que vender un FIFA nuevo y lo mismo con el Office o con. Los procesadores, Raymond, del i5, del i3 al i7, de primera no ves prácticamente cambios. De cuarta pero para lo arriba. Tienen que segmentar, lo tienen que segmentar para poder pelear contra AMD, ¿viste? Para poder competir, si no, no. Y no hablemos de i7 de primera. Si no están innovando, no están en el mercado. Esa es la cuestión. Claro. Totalmente. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es cuando... La plancha no se hace en los negocios. Bueno, por eso sí, siempre voy a decir lo mismo. Al técnico le falta marketing, le falta comercio. Hay que pelear. Hay que pensaba, hacer pensaba mientras hablaban ustedes dos si esto se puede llevar. Sé que Arduino es un proyecto así, pero llevar esta filosofía del software libre al hardware libre. El hardware libre existe. Se está implementando mucho en domótica, en robótica, pero el mercado más grande sigue siendo privativo del hardware. Las empresas más grandes de hardware siguen siendo privativas. ¿No? También me parece que aprender de hardware es mucho... Encima. Banco más el Raspberry, porque no tenés que aprender nada nuevo. O sea, si vos ya sabes Python, vos para Arduino tenés que aprender a programar en Arduino. Si vos ya sabes Python, claro. Y te compras una Raspberry Pi, ya sabes. Pensaba que ya sabes Python. Haciendo el curso de Python y pensaba eso. Decía, qué bueno, voy a poder aplicarlo. Decía, sí, claro, me puse totalmente. Contento. Y vas a poder hacer casi todo lo mismo. Sí. Después vas a tener que comprar módulo, modulito, modulazo, modulete, moduloco. No importa, tuve algunos. Sí. Poné la platita. Sí, eso. Pagar chicos, a plata. Estoy estudiando Python. Ya sé poner, ¿cómo es que puse? Nombre y edad. Se reía de mi programa, Raymond, la otra vez. Tenía que hacer que el programa escribieran el nombre, la edad. A ver, es mi segunda clase. Es malo. Nombre, edad y contraseña. No me reí, es mentira, lo ayudé. Sí, encima me hicieron bullying. Claro, lo puse mal y me dio toda una línea de números gigante, como 47 millones, no sé qué. Me dice, Javi, está todo mal eso. Renuncia ya. No. Un compañero sacó a colación el codo a codo. Claro. Y yo dije, Javi es tan hardcore que codea con los codos. Escribe código con los codos. Ya veremos en un par de meses. Pero volviendo al tema de la UMPAS y esto de FliSol, me llamó mucho la atención que tuvieran todo un sistema antes, detrás del usuario, todo un sistema de software libre manejando ese pedazo de estructura. Es increíble. Mirá. Se debatieron cosas. Sí, Raymond, decime. Es verdad, un Forti, como dijo Sergio, claro. Un Forti es una hermosa herramienta, un palo alto, quien pudiera pagarlo, ¿no? Sí, carísimo. Son hermosas herramientas, pero si el PFSense hace lo mismo y lo podés meter en un Pentium 4, tráemelo. Hizo mucho énfasis. Lo único que me va a costar es un huevo aprender a usar. Él hizo mucho énfasis en virtualización también, a los alumnos les decía... Enfóquense mucho en virtualización. No, en containerización, en Docker y Kubernetes, dijo Javi. No es lo mismo. Igual virtualización se sigue utilizando, está todo virtual. No es lo mismo contenedores, si bien es una pero digo virtualización porque en la presentación decía virtualización, no estoy seguro si es lo mismo. Bueno, containerización es una forma de empaquetar una pequeña máquina virtual. Eso es lo que hace Docker. Empaquetar una pequeña máquina virtual donde vos podés tirar una aplicación o una API y le podés sacar derecho a la web y funciona sin necesidad de una máquina virtual completa. Y podés, en una sola máquina virtual podés tener 600, según el hardware, ¿no? Dentro de una sola máquina virtual. Vos al tener todos estos... No solamente sacarlo a internet. Por ahí necesitas una aplicación y... Podés largar una página web adentro de un Docker, de un contenedor Docker, sin necesidad de tener una máquina entera corriendo el Apache o el Nginx.
Pero lo más importante acá, ¿qué tipo? ¿Necesitas mucho hardware? O por ahí con... No, se consume solo las librerías y los recursos que... O sea, que está afinado, está... Es bien, claro, es el futuro de la virtualización son los contenedores. Por eso, yo le decía a Javi antes, no es lo mismo virtualizar que containerizar. Escúchame, y si yo estoy en la casa de mi tía Marta y tengo un quad core con 16 GB de RAM, porque la tía Marta juega, ¿viste? Ay. ¿Puedo armar un servidor ahí con Docker y...? Sí, sí, por supuesto. ¿Tranquilamente? Sí, 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 necesita. Yo te digo... A ver, lo más chico, y para no renegar, un dual core con 4 de RAM. Y hablo de un core 2 dúo, no hablo de un i3 de segunda. No, es algo que está bien afinado, bien este... Sí, sí, sí. Sí. Aparte vos, supongamos que tu aplicación es propia de Red Hat, haces un contenedor con Red Hat. ¿Tenés otra aplicación que es muy ubuntera? O que funciona mejor en Ubuntu, te haces un contenedor con Ubuntu y armás la aplicación ahí adentro. Porque un estudiante de facultad o de terciario que por ahí está virtualizando con las herramientas básicas, VirtualBox o algo, generaste dos máquinas virtuales, se te chupó el hardware, ¿viste? Se pone todo lento. Si querés hacer algunas pruebas, digo. Fíjate, por ejemplo, nosotros, digo, en la empresa en la que trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de tickets que funciona dentro de un contenedor Docker y nada más. Y tenemos otro sistema de tickets que funciona dentro de un Apache común y silvestre, o Apache o Nginx común y silvestre, pero su API para, por ejemplo, conectar WhatsApp y que los usuarios te puedan mandar un mensajito por WhatsApp y recibirlo vos en la tiquetera, esa corre dentro de un contenedor. Entonces vos, ese software de ticket, de ¿cómo está programado? ¿Qué está programado? Es Node. Claro, es Docker, Node, si tirás tres comandos y lo tenés corriendo. Es una tiquetera basada en... Simplicidad, o sea, suma otra simplicidad. Sí, 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 son tres comandos y lo tenés... O sea, un poquito de configuración, por supuesto, porque Node lleva configuración, pero sí. Lo que hace es correr la base de datos adentro de Docker. Porque claro, ya está, tenés todo. Otra cosa, sí, ahí tenés. Ahí tenés, en ese contenedor de Docker, la aplicación, que es la tiquetera, corre Node. Pero la base de datos... Es un pequeño contenedor de Docker. No tenés que instalar MySQL, ni MariaDB, ni ninguna, ni configurarlos, ni nada. Solo un Docker run y les tirás los parámetros de la base de datos y era miércoles. Docker run es el... MySQL y MariaDB son para base de datos. MySQL, claro. MariaDB sí. Es la nueva implementación de... O sea, básicamente lo que está diciendo es que está, de alguna manera, rompiendo lo que conocemos al día de hoy, de a poco, y vamos a ir migrando a lo nuevo que es esto, contenedores. Es que no necesitas un ProLiant nuevo. Claro, por eso. Y menos hardware también. Por eso te digo, no necesitas un ProLiant nuevo, con un Xeon. Menos inversión, menos claro. Todo. Sí, porque ¿cuánto vale? Como dijimos ahora, vale 2,5 palos y un servidor así medio pelo. En la charla el profesor tiró... Puedes contratar un VPS que te sale... Sí, subirlo. 70 lucas mensuales y meté los contenedores que se te antojen. Con dos núcleos y 8 RAM. En la charla, Pablo, el profesor en un momento tiró que tuvo que hacer el cableado de fibra óptica. ¿Cuántos kilómetros dijo? ¿8? No lo tuvo que hacer, no lo va a hacer. No, bueno. Pero entre la sede de un PAS, la sede central de un PAS y la sede de medicina de un PAS, hay unos 1.200 metros. Eso está tirado en fibra. Y le salió 3 palos. No, gente, yo estoy en el Instituto Terciario del Conurbano. Estoy crispeando cable en hoga. Pero no, vos bueno, entendés esto, no, esto, el valor, no, el valor salió, de esa le tirada. Salió 3 palos tirar 1.200 metros de fibra, que no es nada. Imaginad. Aparte que tenés la herramienta para hacerlo. No, pero ahora van a abrir la sede nueva de robótica. Y la tienen a 8,5 kilómetros de distancia de la sede central. Y el datacenter está abajo de donde nosotros estábamos tomando la lección, la clase. O sea, mucha distancia. O sea, no voy a tirar 8,5 kilómetros de fibra, sino que voy a implementar esto y esto y esto. Y ahí lo hablo. Van a usar el VPN, el software de VPN, claro. El site-to-site, sí. Para VPN site-to-site, exacto. Está en otro nivel, yo estoy en otro. Bueno, no, ¿qué pasa? El chabón se le notó, pero de movida, que el chabón... Vamos a ver si lo podemos traer, Javi. Me encantaría. Es un capo de lo que es infraestructura. De hecho, él dijo, claro, me señaló a mí y a dos más y dijo, yo a los programadores los odio. No nos llevamos bien los de infraestructura con los de programación, digo. No, aparte algo que le mencioné a Rimo cuando salimos de la charla es el nivel que tenías que tener para estar en esa charla. Era un poco más elevado porque Rimo me dice, mira, en la charla enfrente
si sos un piojito, vas a entender. Claro, porque acá era, no. Nivel no inicial era. Nivel principal. Claro, acá necesitas tener una base y es verdad. Yo hubo no, cosas. Y a la que no quisimos entendí. Entrar, que era la de Godot. La de Godot. Para también. Hacer juegos con software libre. Ahí sí. No íbamos a entender ni buen día. Nada. Salvo yo, discúlpame que soy programador. Dos clases tengo. Programar es mi pasión. Claro. Ese, voy a hacer un video un día de eso. No, estuvo como para ir cerrando, ¿no? Estuvo buenísimo lo que es el Raymond me había invitado a otro que se había hecho, creo que en Capital. El de ahora Cava, tengo. Sí. Quiero que pase ya el año para ir a la próxima. El del año pasado. Now, fue, ¿cómo me lo el perdí? Año pasado fue en Medicina de Cava. No, miento, fue a 3 cuadras de la Facultad de Medicina de Cava. Es claro. Bueno, creo que es por Chacarita o por ahí. No, estuvo. Me encantó, me enganché mucho. Está bueno para que vaya. ¿A quién se le recomiendan a ustedes? A cualquiera que entusiasta de la computación, a todo de la el mundo. Sí. De hecho. Porque como dice Raymond, tenés charlas que tienen diferentes niveles. Vos sabés eso que está bueno. Yo me estaba fumando un pucho en la puerta y estaba ahí esperando que bajaran Javi y Cari. Y había un chico ciego en la puerta y estaba hablando con una de las organizadoras. O sea, alguien que no la conozco, pero seguro que es algo ahí en un pas. Y él quería hablar sobre. Lo que es accesibilidad en Linux. Un pibe que todavía no arrancó la facultad, tiene 17 años, es ciego y dice, bueno, pero ¿yo cómo hago para pasarme a Linux? ¿Quién me puede enseñar a mí? Ahí tenés la verdadera inclusión. Exacto. Esa es la verdadera inclusión. Exacto. Esa es la verdadera, todas las puertas están abiertas. Ahí tenés muchas cosas para visibilizar en ese ámbito. Yo te juro, me moría, pues, no quise ser maleducado, pero me moría de ganas. Yo conozco software de accesibilidad. Accesibilidad. Para Linux. Y no quise ser maleducado en meterme en la conversación, pero la verdad que el pibe tiene 17 años. Quiere probar, quiere ver. A ver si usted, es verdad que ustedes. No, lo va a aprender, igual lo va a aprender si está. Sí, si sí, está por otro lado. Por donde sea. No, es más, le dieron el mail de una persona ahí, le dije, la chica le dijo. Para que le sí, lo digo. Sí, habla con ella, que es la profesora de esto, ta, ta, ta. Y bueno, el pibe va a aprender y ojalá va a mejorar estas mismas herramientas. Ya está programando y tiene 17 años, todavía no arrancó. Todavía no salió de la secundaria, o sea que... No, está genial. Tiene un futuro y como todas las personas que tienen un verdadero impedimento, un verdadero problema, él va a estar interesadísimo en hacer que las cosas sean mejores para las personas que son como él. Él va a meter ahí. Me gusta eso para cerrar el tema. Lo dejamos ahí, Remo. No, muy bueno y muy recomendado. Vayan a la Flisol del próximo año, donde quiera que se haga. Que está buenísimo. Y ya para ir cerrando, Pablo, yo no te dije si habías buscado alguna recomendación. O algo. Te voy apretando ahora acá ya. ¿Tenés algo para recomendar? Si no, voy yo con la mía y. Recomendá la tuya y después yo sigo. Bueno, Raymond, yo creo, no sé si no lo conocí por vos. Radio Garden, esta aplicación. O sea, está en aplicación para Android y está la aplicación web. ¿La conocés? ¿Sabés que me suena que vos me la recomendaste alguna vez? No sé por qué. ¿No? Radio Garden. ¿Cómo se pronuncia Garden en inglés, Raymond? Garden, ¿sí? Radio Garden. Radio Garden es una aplicación. Está también en su versión web, que permite escuchar emisoras de todo el mundo. Yo les recomiendo que si están escuchando esto, pongan pausa y googleen, pongan Radio Garden, entren, es hermoso. Se abre, una especie de globo terráqueo con un montón de puntitos verdes y esos puntitos, uno puede girar alrededor del globo terráqueo, esos puntitos verdes son las emisoras que están online en ese momento. Tiene una cantidad de emisoras brutales en los idiomas que se te ocurra. Fue desarrollado por diferentes universidades de Alemania, viene de hace rato, esto no es nuevo. Es más, creo que fue un trabajo en conjunto entre universidades de Alemania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, varias. Es sin fines de lucro. La verdad que es muy entretenida. Yo estuve buscando las de Buenos Aires, están casi todas. Recuerda que estoy hablando de emisoras de radio online, ¿ok? Y la verdad que si estás escuchando podcast, posiblemente venís del palo de la radio, porque los que escuchamos podcast generalmente escuchamos radio. Así que esta aplicación te va a gustar mucho. Está para descargar en Android y te la recomiendo un montón. Está buenísima. Me encantó. Estuve buscando algo asociado a los podcasts para recomendar y de golpe me encontré con... Yo no me recuerdo quién fue que me lo recomendó, pero pensé que había sido Raymond, pero me habían dicho algo de Radio Garden. Claro, fui, la busqué y me dejó muy satisfecho. Esa es mi recomendación. Buenísimo. ¿Sigo yo? Si querés. Dale. Yo me voy a otro palo.
voy a recomendar otra cosa. Hay una aplicación que utilizaba cuando estudiaba electrónica, me ayudó mucho. Bueno, ahora se avanzó la aplicación, ¿no? Electrodoc se llama. Está también en la para Android. Sí, Electrodoc. Tiene, no solo tiene una base de datos de todos los componentes electrónicos, sino que también tiene para hacer ejercicios, ley de Ohm. Habla, tiene mucha información de componentes, de qué hace cada componente, aparte de, bueno, de más información referida a la electrónica. Está muy bueno, es libre, es free, la pueden descargar, la pueden usar, está muy buena. Me ayudó mucho en su momento. Muy bueno, estoy viendo la página, está buenísimo. Tiene un montón de información. Muy técnico. No, pero tiene que ver con la informática. La busqué ahora porque la desempolvé ahora, ¿viste? Y está en la versión 5, está en la versión 5.0, es como dice Paulín, se puede descargar. Arrancamos buscando los códigos de resistencia acá, el código de colores, y después creció la aplicación y sumaron un montón de cosas. Sí. Muy bueno, muy bueno. Me gustó. Bueno, dice carga de condensador, condensador serie paralelo, resistencia serie paralelo. Cómo calcular, tiene los ejercicios, tiene las fórmulas. Le puede ayudar mucho a los que estén estudiando electrónica y apliquen a informática. Le sirve un montón. Calcular la potencia, tiene calculadora de potencia, tiene todo. Sí. Muy buena. Yo tengo Forest. ¿Conocen Forest? Es una aplicación que te permite... En realidad lo que se hace es plantar un arbolito y mantenerlo vivo para evitar estar todo el tiempo en tu teléfono. O sea, te bloquea todo lo demás... Y tenés que mantener el árbol vivo. Y es para no perder la concentración, por ejemplo, mientras estás estudiando. Un Tamagotchi. De vegetal. Claro, es Forest, un Tamagotchi Forest, para... Che, qué viejo Forest, que está. Forest.app. Bueno, lo que hace... En realidad lo que hace es... Te mantenés estudiando y tenés el teléfono ahí al lado. Pero en vez de mirar el TikTok, como hace Javi, te pones... Te pones. Lo único que puedes hacer es esto, lo del arbolito, mantenerlo vivo. Acá estoy viendo. Está. Yo creo que esto es peor, es más adictivo, porque no querés que se te muera el árbol. Es como saltar de una droga a la otra, ¿viste? Más fuerte y largar las anteriores, pues. Ya está. No me quiero emborrachar, así que me voy a fumar un porro. Aparte, uno de los comentarios. Me parece muy buena la aplicación, excepto por un problema. No hay una notificación que te diga cuando se te muere el árbol. Claro, ya estaba jodido el chabón. Bueno, eso ya, esas son las personalidades que tienen problemas de adicciones, claro. Yo tuve Tamagotchi y se me morían. No podía. No, eso de levantarme a las 2 de la mañana para darlo de comer y bañarlo, dejate, joder. En el barrio no nos lo bañábamos, papá, había zanja en el barrio. ¿Qué me vení que te tengo que bañar? ¿El Tamagotchi no viene de los Digimon? Primero estuvieron los Digimon llavero, ¿no? Antes de que el Tamagotchi. No sé qué es un Digimon. A ver, tengo entendido. El Digimon es lo de la. El Pokémon. Es otro. Más moderno. No. Digimon fue antes que. Digimon fue antes que Pokémon. Pero son los mismos creadores. O sea, no sé, estoy hablando de algo que no entiendo. Es el mismo formato, digamos. Me estoy metiendo en un terreno que no. Es una mascota virtual, sí. Ah, es una mascota. Es un tipo de mascota virtual. Es un anime muy conocido. Previo a Pokémon. Sí. Pokémon también nació como un juguete. En Japón suelen nacer como juguetes las cosas estas. Bueno, ¿ves? Si estuviera Migue, que él es otaku, que no se baña nunca, él no podría... Es otaku, Migue, ¿sabes? Y ve. Anime, no, ¿cómo se llama el otro? Eso del prohibido. Hentai y esas cosas, ¿no? Migue. Echi. No sabes el pad del mouse que tiene. Es así, tiene. Te queremos, Miguel. Mira, no lo quiero ver. La muñeca, ¿viste? Entre medio no, de la no lo quiero ver, no lo quiero. Ay, bueno. ¿Canales de comunicación? ¿Teníamos preguntas? ¿Preguntas de la semana pasada? Teníamos preguntas la semana pasada, ¿no? Yo mientras busco la semana pasada, esto fue hace un tiempo. Contanos tus experiencias con las antiguas versiones de Windows. Buscame comentarios. Sí. Para que hoy estoy con microcortes. Vamos a hacer una cosa. ¿Crees que yo te tire los canales? ¿Yo te tiro los canales de comunicación? Tira los canales. Venga. ¿Puedes comunicar con nosotros a través de correo electrónico 1.0.podcast@gmail.com? En los canales de Discord, Informática y Coso, en YouTube 1.0 Podcast, en Facebook 1.0 Podcast, en Instagram 1.0.podcast y en TikTok. ¿Estamos en TikTok todavía, Javi? 1.0 Podcast. Está abandonado, me parece que Miguel nos hackeó ese canal. Está ahí abandonado, pero está. Estamos, por supuesto, en Spotify, iVoox, Castbox, Pocket Cast, Apple Podcast, Amazon Podcast, Tuning Radio y Spreaker.
Y muchas otras, ¿no? Y estamos, sí, estamos en las más conocidas, por lo menos estamos. Hay algunas que, bueno, son que esas van que a nombré. Ir. Sí, hay algunas que van a ir cerrando. Estamos en una que todavía tenemos un reclamo en podcast.com. No, ¿cuál era? Sí, esa nos mandamos una porque pusimos el tema de Guandanara, me acuerdo cuando vinieron los chicos de Humor Criminal. En el programa y nos bajaron. Me mandaron un mail diciendo que nos bajaban por copyright. Y digo, ¿qué pasó? Y me salía Guandanara, decía ahí con el tema de, no me acuerdo el nombre de la canción. Nos bajaron. Guandanara, que no tiene un peso. Directamente de la plataforma. Hizo denuncia de copyright a nosotros. Que no nos conoce nadie. Bueno, pero eso da indicio de que el podcast sí se escucha, la versión de audio sí se escucha. Al menos los bots de inteligencia artificial nos están escuchando. Claro, no, escucha. El bot te bañó. Dale, no me rompa la ilusión, vieja. Para Wanda, raro que el Wanda, estoy llorando. Claro, que vos tengan su programación Wanda, ¿viste? ¿Vos te imaginás? Guandanara mandó a hacer un bot específico. Yo me acuerdo que en ese programa Javi dijo, voy a poner un pedacito chiquito porque tengo miedo, qué sé yo, todo abajo. Pum, no, voltearon. Dice FN Aguirre, Fernando, que este es un muchacho que nos sigue en Facebook, debe tener nuestra edad porque nos sigue más en Facebook que en otras redes, dice, buen domingo, acabo de terminar el episodio y lo escuchó en dos partes, el de Windows. Qué nostalgia escuchar el sonido de inicio de Windows 95. Había una aplicación para poder cambiar el sonido de inicio de los Windows y muy buena la página EmuOS. Siempre no la conozco. Perdón. ¿Sí? ¿Qué hiciste, mano? ¿Cambiar los sonidos de Windows, claro? Y pero Fernando, no sé si será informático, no lo conozco, pero... El plus te lo cambiaba. Ah, claro, sí. O si descargabas un tema, el tema completo, bien. O sea, te ponía los pescaditos de fondo y te hacía ¡pic! Agüita cuando abrías el menú. Detalle que quisiera comentar también. Sí. El día que yo recomendé EmuOS, sí, era el día de los inocentes en el resto del mundo. Por eso estaba lo del FBI y todo el eso. El cartel del FBI. Entré como un caballo en el April Fool's, primero de abril. Claro, porque Raymond me dice, Javi, no era ese día, pero era la semana del primero de abril. Sí, sí, ¿te acordás? Y todo consternado. Está con el cartel del FBI, me dice. Todo consternado, yo dije, no, vos sabés que yo iba a recomendar esto y no fue, pasó esto, pasó. No, en realidad entré como un caballo. Aparte es raro, si el FBI, ¿para qué te va a poner un cartel el FBI si no te va a bloquear? No tiene mucho sentido, no estaba bloqueado. Como fue con Mega, ¿te acuerdas? Claro, bloqueo automático. No, Mega Upload. Sí, sí. Pobre Dotcom. Después... Sí, otro pobre, comentario, pobre. Karen Black, genia Karen, dice, ¡fua! Los Qubit, claro, porque en ese episodio hablamos de los Qubit también. Genial programa el de hoy, aplaudo que Mike sea un unos y ceros ahora, porque lo presentamos oficialmente como un unos sí, y ceros. Porque, eso porque no escuchaba Pablín. Claro, y no me hagan recordar esos tiempos de Windows 95. Es que no hace falta que los presentemos, ya los muchachos Pablo y Miguel son parte de la familia. Pasa que ellos... Menos mal que no estamos en Santiago. Desastre, querido. Están más ocupados que nosotros y bueno, van a poder estar cuando sea. Nuestro queridísimo Mr. M. Fernán, Mati Fernández, que estamos en el grupo de WhatsApp con él, dice: genial programa, chicos. Me hicieron acordar a mis tiempos con el Windows 95/98 con mi Pentium 2. Ah, aquellos tiempos, dice. Necesito tener un nombre más copado como el pájaro radiactivo, jaja. Che, porque Pentium 2 era millonario, boludo, de esa época. Sí. En esa época. ¿Sí? A ver cuándo sacás un nuevo programa de cosas que te pasaron o te van a pasar, Mati. Sí, Mati, él tiene su podcast también. Porque hace rato que no escuchamos nada nuevo. Sí. Pájaro Radio. Interesante ese podcast, está muy bueno porque es bien pasatiempo. Bien pochoclero es. Perdón, el nombre otra vez, Raymond. Cosas que te pasaron o te van a pasar. Lo recomendé en alguno de nuestros programas anteriores. Sí. Y bueno, hace ilusión a Pichón Radioactivo, que no sabemos quién es Pichón. Vos decís que es... Yo digo que es Marianen. Mariano, decís. El Uber del amor. El Uber del amor. Pichón Radioactivo. Y después dice un tal Mike LeBlanc. No sé si ustedes lo conocen, un tal Mike. Dice, mi planeta me necesita. Claro, porque se nos cayó Miguel en esa transmisión. Se nos desapareció. Ah, claro, y estábamos grabándolo más bien. Sí. ¿Qué fue su planeta, Mike? Ya lo vamos a tener pronto a Mike. Y si no está, bueno, se va a tener que comer la buleada que se comió hoy. No fue nada hoy. Si no está la próxima, va a haber. Muchachos, la verdad, re lindo episodio. Me gustó mucho. Teníamos planeado hablar de Esto fue así. Teníamos planeado con Raymond hablar de una cosa. En la semana cambió. Dijimos, no, vamos a hablar del tema programación. Hoy fuimos al frisol y dijimos, no, basta. Borrá todo lo que dijimos
vamos a hablar. Hoy vamos y ya que hablar fuimos al Frisol, tengo pensado, no sé si te parece bien, tengo pensado sí. El próximo programa, podríamos empezar con, porque tenemos una saga. No me patees el de Torvald, me estás pateando tenemos el de Torvald. Tenemos una saga de sistemas operativos. Sí. No, bueno, por eso, ¿qué te parece? Tenemos una saga de sistemas operativos, podemos ir con Linux. Sí. Y para iniciar semana, esa saga, podemos ir con Torvalds. Podemos ir con Torvalds. E iniciamos la saga Linux con... Nos falta la segunda parte de Windows. Que Pablo, quiero que esté, boludo. ¿Cómo es? La persona y el personaje. El personaje y la obra. Ok, ok. Deberíamos hablar de Bill Gates también, porque viste, le estamos dando más protagonismo a los personajes en Linux. ¿Quién es Bill Gates? Escúchame, pará, semana que viene, me quiero comprar. ¿Podemos hacer el de programación la semana que viene? El primo santiagueño de Bill Gates. Bill Gates. Vamos a hacer el de programación la semana que viene, que estoy entusiasmado y quiero que plantear en el programa las dudas que me generaste vos en la semana. ¿Puedes traer el invitado? Sí, voy a tratar de que Ex esté con nosotros porque el programa necesitamos a alguien que... Yo soy programador, muchachos, pero me da vergüenza hablar todavía. Pero vamos a traerlo a Ezequiel y vamos a hacer el de programación. Y si no, gente, saldrá lo que saldrá como siempre. Yo soy programador, pero cobro en dólares, así que... Ahí está, el software libre, ahí la tenera. Ahí se terminó todo lo libre. Se terminó todo Linux, boludo. Chabón. Libre no quiere decir gratuito. Viste, la tiene incorporado. Ve los verdes y se le acaba todo el Linux al tipo. Te lo harán. Torrejita de acelga. Los verdes, la torrejita de acelga. Bueno, Raymond, cerrá esto porque se desmadró. Muy buen momento, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Chau. Chau. Nos vemos.